When you say hi, hello, good morning, morning is when you say that word, you say greetings. Okay, please. Now we learn how to do the answer to this question What's your name? What's your name? Great, we see this video. Like to sing it. Hello, hello, what's your name? Hello, hello, what's your name? My name is Noodle, my name is Blossom. Nice to meet you. What's your name? Hello, hello. What's your name? My name is Cheesy. My name is Broccoli. Nice to meet you. Your name. My name is Jelly. My name is Colonel. Nice, nice to meet you. you. Let's be friends. Okay, perfect. This is a beautiful song. Now we practice. Repeat after me. Hello. Hello, ok, when you met someone, cuando ustedes conocen a alguien, siempre, así como habíamos aprendido anteriormente, se responde primero con un saludo, y ese saludo es hello, ¿cómo vamos a decir? Hello, hello, very good. Now, cuando conocemos a alguien, también queremos saber su nombre, en inglés lo hacemos de la siguiente forma, preguntamos, what's your name? What's your name? Otra vez repitan, bien bonito. What's your name? Good. We practice again the greeting. Vamos a practicar de nuevo ese saludo. Hello. Hello. What's your name? Ok, perfect. We practice again this song. What's your name? Great, good. ¿Cómo se contesta? My name is. En este caso, este muñequito de aquí es Noodle y este se llama Blossom. Ok. My name is Noodle. Otra vez. My name is Noodle. Y el otro le contesta My name is Blossom. Ok, good. Cada vez que nos preguntan así, What's your name? tenemos que contestar My name is. Por ejemplo, por ejemplo, for example, si yo quiero poner ahí mi nombre y lo quiero decir, yo voy a tener que decir My name is Cindy. Y cada uno de ustedes tendrá que colocar su nombre real. Entonces, cuando ya nos conocemos, when you meet someone, you say, and you know that name, usted si ya conoce el nombre, tiene que decir los dos juntos, Nice to meet you. Otra vez, ¿cómo lo vamos a decir muy bonito? Así, Nice to meet you. Otra vez. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Es encantado de conocerte. Y al final nos despedimos, como nos despedimos todos diciendo goodbye. Okay, perfect. Now we know how to introduce yourself. Ya que aprendimos a cómo introducirnos a nosotros mismos, vamos a aprender ahora esta pregunta, que es How old are you? Aquí intervienen los números. Entonces, vamos a practicar esta canción de aquí. One, two, three, Okay, great. Now in this video, you can see the numbers to the one to ten. Okay, numbers that we have the number one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Good, perfect. And you know the question how old are you? Okay, now we're practicing a conversation. In a conversation you say, How old are you? How old are you? ¿Qué edad tienes? How old are you? Y cómo contestamos. Por ejemplo, yo voy a decir aquí, I'm eight years old. I'm eight years old. Aquí cada uno quiere que por favor indiquen cuál es su edad. Y que me vayan diciendo para ir haciendo la oración. Así cuando les vaya preguntando how old are you? Ustedes pueden contestar la edad que tienen en inglés. Otra vez, how old are you? I'm nine years old. That's good. Perfect. Great. Now we practice the following question. My favorite fruit. Ya el año pasado vimos acerca de las frutas. Hasta incluso una la tenemos allí, que es de banana. Vamos a practicar cuáles otros más vimos. Orange. Apple. Very good. Entonces, con en esas tres frutas que vimos el año pasado, ustedes van a completar esta pregunta aquí. My favorite fruit is. ¿Cuál es su fruta favorita? My favorite fruit is orange apple. O banana. Cualquiera de los dos corre, tan correctas. Then, we practice this. Some animals. Ya vimos lo que son las pets. Tenemos aquí the dog and cat. Perfect. You practice. ¿Qué vamos a hacer entonces en la casita? Vamos a trabajar lo siguiente. Aquí me dice, drown and write about yourself. Vamos a hacer acerca de ustedes mismos. Aquí ya tenemos un diálogo un poquito más largo que vamos a ir practicando. Empezamos. Hi, my name is, por ejemplo, iba a colocar aquí mis datos. Hi, my name is Cindy. I am eight years old. Estoy colocando aquí la edad promedio de ustedes que puedan tener, ya como para que igual vayan asimilando el vocabulario. Okay, I am eight years old. I have a dog. And its name is Max. But if you remember, Max era el cat. Okay, but no problem. My favorite fruit is Apple. Okay, great. Y ahora ya, com ya completé los datos. ¿Qué es lo que van a hacer en la casa? En la casa por favor me envían un audio de esa Escritura que han realizado. Cómo lo van a hacer otra vez. Hi, my name is Cindy. I am eight years old. I have a dog and its name is Max. My favorite fruit is apple. Y aquí van a hacer un dibujito de ustedes mismos. Perfect. Ahora vamos a hacer un juego que es un reto que es hacer que quiero ver ustedes cómo eh, van trabajando lo que es el vocabulario. Aquí tenemos three paragraph, tres párrafos. Aquí tenemos el number one, two and three. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leerlos y me van a decir ustedes a quién estoy escribiendo con ese texto. Empezamos. Number one. Hello, I am ten. I have a brother and a sister. Pineapple is my favorite fruit. My name is. Ok, perfect. Vamos viendo las imágenes. Ya, y ustedes luego me definen a ver quién es esa persona. ¿Quién está aquí comiendo aquí pineapple? Pineapple. Yes, it's Vanessa. Entonces aquí vamos a escribir: My name is Vanessa. Good, great job. Vamos con el siguiente. Hello, I am five. I have a nice dog. It's brown and its name is Toby. My name is. Ok, ¿quién tiene a nice dog? Great job, Alexander. Entonces aquí escribimos Alexander. Good job. Next hi i am seven i like comics my favorite comic is spider-man my name is great is melanie is melanie because she has in her hands look at in her hands a comic about spider-man good job great and this is it oh don't don't forget it Practiquemos estas conversaciones y estos juegos en la casa. This is the game. En este juego ustedes van a practicar lo siguiente. Put, uh, click on here. Vamos a dar un clic aquí y van ustedes a ver qué opción es la que están aquí. Si yo inicio una conversación, ¿qué tengo que decir? Hello, goodbye o bye. Hello, very good. De esa misma forma voy a tener que contestar las preguntas. ¿Qué tengo que contestar si él me pregunta What's your name? ¿Qué tengo que preguntar si alguien me pregunta, My name is Hannah? ¿Qué tengo que contestar si alguien me pregunta, How old are you? Voy a ver aquí las opciones y señalo la correcta. Una vez termino, coloco finish, check my answer, y aquí voy a tener mis respuestas. Obviamente, aquí lo hemos hecho rápido, por ese motivo no tenemos todos los puntajes. Pero estoy seguro que ustedes van a poder, en la casita, se les va a presentar esta actividad que es la número 11. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a completar esta actividad con un cut and paste. Cut and paste, recortar y pegar. ¿Pero qué van a recortar y pegar? Los diálogos. Solo esa actividad aquí la realizarán en casa. ¿Cómo la van a hacer? Vamos a colocar aquí los diálogos, los voy recortando y los voy colocando en los espacios que están aquí en blanco, diciéndole aquí, hello, hi, what's your name? My name is, en este espacio, por favor, write your name, escribirán su nombre porque se están presentando aquí con alguien, ¿ya? Seguimos, what's your name? My name is Noodle, en este caso aquí, recordemos que él se llama Noodle. Y se van a decir aquí, nice to meet you y goodbye. De esa forma, vamos a colocar este diálogo aquí. Y no olviden que vamos a practicarlo en casa. Si es posible, por favor, necesito que, por favor, los padres de familia, si están sus posibilidades, que me ayuden, por favor, con una conversación que realicen con sus niños. De la misma forma, que uno sea Nurol y que el otro sea su niño. ¿Ok? Aquí en este caso ustedes pueden ser aquí Noodle, que es este muñequito que está en azul, y hablar con su hijo diciéndole, Hello, what's your name? Y aquí responder, my name is Noodle. Nice to meet you. Y su niño va a decir los diálogos de este muñequito rosado que es este Tera Blossom. Pero vamos a colocar aquí el nombre de su niño. Su niño va a tener que contestar, Hi, my name is. Por ejemplo, Sara, my name is Sara. What's your name? Goodbye. ¿Ok? De esa forma vamos a tener que ir practicando poquito a poco. Esto es muy importante porque el, el niño le va ayudando mucho más en lo que corresponde a la comunicación oral con ustedes. Actividad número dos, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a completar estos datos tal cual los hicimos en la actividad del video. ¿Cómo lo van a hacer? Van a llenar estos datos de aquí acerca de ustedes. Por favor, los diálogos ayudan, por favor, que los niños los lean. Muy bonito, despacito. Hi, my name is. I am years old. I have a. And its name is. Si no tienen una mascota, no pasa nada. Inventanse en una que tengan ahí en la casa para completar este dato. My favorite fruit is pero por favor traten de completar esos datos de aquí, si tienen alguna duda me lo hacen saber para ayudarle a sus niños y por último aquí tenemos el read and say the name that matches este aquí lo practicamos ahora último ¿qué tienen que hacer? leer los diálogos que están aquí y completar quién es la persona que estoy describiendo aquí en el espacio o la línea que está aquí abajo. Y con eso terminamos la actividad de esta semana. Les deseo muchísima suerte, se me cuidan muchísimo y eso sería todo. Bye bye.